Recoge el trofeo el maestro Antonio Ferreira, lo entrega al concejal del Ayuntamiento de Badajoz, don Miguel Ángel Rodríguez de la Calle. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Si esto dura un ratito más, tiene que ir por un carrito del Prica para llevarte las cosas. Sí, como bonito, ¿no? Y agradable, ¿no? Tú también tienes ya, maestro. Sí. Trofeos en Badajoz tienes mucho. Te quiere la gente de Badajoz. Estás compenetrada con ellos. Bueno, puede parecer muy repetitivo, ¿no? Pero bueno, los hechos, ¿no? Marcan las pautas, ¿no? Y bueno, y hablando del cariño que me marca siempre Badajoz, hoy en día es muy importante para el club taurino también, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezaba, que era un niño, las primeras sensaciones cuando empecé fueron en el club taurino, ¿no? De ver las primeras cabezas de toros, ¿no? Yo nunca había visto cabezas de toros y yo recuerdo que las primeras cabezas de toros que vi en mi vida fueron en el club taurino, ¿no? Y son recuerdos que te marcan, ¿no? Por eso hoy me alegro mucho, ¿no? De que el club taurino sea una cosa muy importante en Badajoz y también pues darle las gracias por los trofeos y también darle las gracias al periódico Hoy por su trofeo, ¿no? Te decía lo del cariño de Badajoz contigo, que sigue intacto, porque antes podías decir, bueno, es que es el único que tenemos. Ahora hay más y de atrás de que me pueden... igual lo tengo que repartir o me lo tengo que ganar, pero sigue público entregado contigo. Bueno, yo creo que cuando el cariño es verdadero no tiene por qué repartirse, ¿no? A la prueba está, ¿no? Que yo creo que una entrega de trofeos que solamente lo compongamos extremeños, pues ahí está la prueba, ¿no? Y yo creo que eso es un síntoma muy importante, ¿no? Para Badajoz, para la fiesta del toro en Extremadura, y en mi caso pues es un cariño que he ido dando y que he ido sembrando desde que era muy pequeñito, ¿no? Y que Badajoz siempre me ha respondido igualmente, ¿no? Esta faena que acabamos de ver, Antonio, ¿la has visto en vídeo o la tienes en la cabeza? ¿O si la has vuelto a ver? Mira, el chico antes cuando le preguntabais que si se acordaba, ¿no? De la faena, y a mí me pasa muchas veces lo que le pasa a él. Yo creo que a muchos toreros, ¿no? Que cuando estamos muy a gusto con un toro, cuando llegamos en un momento que nos compenetramos tanto, que nos rompemos tanto, que nos metemos tanto en nosotros mismos, que después cuando pasa el día o pasan los días no te acuerdas de la faena, ¿no? Porque la has sentido tanto que no hay recuerdos grandes para poder expresarlo con los sentimientos que ha vivido, ¿no? Y bueno, y siempre para mí que toreo en Badajoz, para mí es una gran responsabilidad, una tensión los días antes muy grande, y poder disfrutar de tardes así pues me llena mucho y sobre todo me dan muchísima fuerza para echar la temporada adelante, ¿no? Porque para mí siempre Badajoz es una gran responsabilidad. Echaste una buena temporada pasada, empezaste triunfando en Olivenza y terminaste triunfando en San Profundo, buena temporada, aparte de lo que triunfaste en la tierra, triunfaste fuera mucho también. Aquella tarde de Sevilla, qué pena, con lo bien que toreaste y la espada del Señor no acabó de ayudarte. Sí, fíjate, ¿no? Pero
Esa fue la corrida que me dio toda la temporada, ¿no? A raíz de ese día, aparte de que me solucionara parte de mi temporada, aparte de las orejas, que son siempre necesarias y que me hubiese gustado coger, ese día fue un punto de inflexión muy importante en mi carrera, ¿no? Porque muchas veces, cuando se viven esos instantes de tanta verdad, de tanta pasión y de tan puro, pues está por encima de muchas cosas, ¿no? Y Sevilla el año pasado para mí fue un punto muy importante en mi interior como torero, que llevaba tiempo queriéndolo sacar, y sobre todo que me enseñó un camino que es el que quiero seguir, y sobre todo, pues eso, ¿no? Que fue una tarde clave en mi carrera, ¿no? Cuando se llevan ya 10 temporadas de matador de toros, cada vez que se afronta la temporada nueva, ¿se mide de otra manera, con más tranquilidad, o precisamente por la responsabilidad y por la veteranía, se mide con más nervios? O ya la tranquilidad de llevar 10 años, de ya sé lo que es esto, ya sé lo que es una temporada. ¿Cómo se ve cuando se llevan 10 años de matador de toros? Hombre, tiene su parte positivas que te ayudan a conocer más la profesión y a conocerte más a ti mismo y a conocer, digamos, más tus defectos e intentar potenciar tus virtudes. Pero para mí cada temporada que empiezo es un sinvivir interiormente, ¿no? Porque es un instinto natural que yo tengo y que cada temporada que empiece es como si empezara ayer, ¿no? Y eso también me ilusiona, me motiva, y sobre todo me hace disfrutar, ¿no? De mi profesión, ¿no? Que después de tantos años intentando siempre estar en un nivel alto, no perder ese celo por querer ser cada día mejor, por querer aprender de todo y de todos, pues eso para mí es fundamental, para mí. El final de temporada fue muy fuerte, además acabaste indultando un toro en barcarrota y un novillo en un festival. Pero luego, conforme con eso, te has ido a América y has vuelto a triunfar. Has hecho una incursión cortita, lo justo, y quizás luego tú dirás, no me da dinero, tampoco vamos a ir allí todavía ahora a torear. Pero las ecuaciones han sido muy buenas en América para mantener el tono o para no perder la cara al toro. Sí, ahora me queda otra corrida el día 22 en Venezuela y ya termino la temporada americana. Tampoco soy un torero que me guste estar mucho tiempo fuera. Me gusta estar muy metido aquí, aunque América siempre se me ha dado muy bien y es una gran afición que no debemos desmerecer, porque tiene muchísimo mérito, ¿no? Como están esos países y ver las plazas de toros llenas con 17 y 18 mil personas, pues tiene mucho mérito, y como viven el torero con la pasión y personalmente, pues son corridas que te sirven porque te las tomas como si fueran corridas muy importantes, ¿no? Y te sirven por eso, ¿no? Y para finalizar, una temporada que comienzas con cambio de apoderamiento, con nuevo apoderado, ¿es otro planteamiento el que tienes para este año o el mismo planteamiento? No vas a Valencia, me imagino que te habrá dolido. Sí, bueno, pues, pero bueno, yo me he hecho un blindaje contra las injusticias, ¿no? Y gracias a eso, pues muchas veces puedo desarrollar lo que soy. Me hubiese gustado ir a Valencia porque al principio estaba hecho, ¿no? Pero bueno, está Olivenza, está Castellón y sobre todo está una cosa muy importante que para mí, que es mañana, ¿no? Que es lo que más me preocupa y es lo que siempre me he preocupado en el mañana. En el pasado no sabemos. ¿Te hablas del nuevo apoderamiento, si tienes otro planteamiento diferente a la temporada pasada? No. La temporada pasada, pues, fue una temporada de muchos retos, ¿no? Como el reto de matar las 15 corridas de Vitorino en un año, ¿no? Que nunca un torero en un año lo había conseguido y para mí eso fue un reto que me ha servido mucho, me ha hecho crecer mucho como torero y el reto de este año es mañana. Mañana que mato dos toros y para mí ese es el reto. Antonio Ferreira, gracias, que vuelvas otro año a recoger trofeos aquí con el Club Torino de Badajoz y otras muchas plazas, y que la temporada vaya fenomenal. Seguro que sí. Y dale la enhorabuena a todos mis compañeros, ¿eh? Bien, el acta termina como es normal y de rigor,
diciendo, sin más temas que tratar, se levantó la sesión siendo las 16:50 horas del día arriba indicado y firmando los mencionados arriba el acta. Y a continuación le paso la palabra a don Carlos Franco, presidente del consistorio. Bueno, pues le pido ya definitivamente disculpas a ustedes porque no hay manera de solucionarlo del ordenador donde podrían Antonio Ruiz y Antonio Moreno presentarlo a ustedes a la conferencia, es imposible, con lo cual le cedo la palabra al concejal de Feria y Fiesta del Ayuntamiento de Badajoz, que va a clausurar la 23ª Semana Taurina Jujense. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera disculpar al alcalde, que como ya saben todos ustedes, tampoco pudo venir a la jornada inaugural, pero bueno, sigue en cama con la ciática y no ha podido tampoco poder venir esta noche. En segundo lugar, bueno, esta mañana, que estoy tomando una cerveza con don Carlos Franco, él me dijo que tenía una intervención de 35 minutos, pero yo creo que no le voy a aburrir con 35 minutos. Voy a ser demasiado breve. Tan solo felicitar primero a los premiados, en segundo lugar al Club Taurino por los 60 años que este año cumple y evidentemente a estas jornadas que tan interesantes que ha tenido el Club Taurino, que demuestran que no solo hay afición en Badajoz a los toros, que mueve socialmente, económicamente, sino que estas jornadas también demuestran que culturalmente también son interesantes. Y nada más, vuelvo a repetir, darle las gracias a todos y también le pongo el guante de don Carlos en lo que me ha tirado del Museo del Carnaval, decirle que no es competencia mía. Perdón, pero es que estoy... ustedes me entienden, ¿no? Es que ahora me tengo que ir al otro lado. Disculpe. En el tema del museo, de la red de museo, pero bueno, no es competencia mía, pero yo evidentemente le recojo el guante con mucho cariño, se lo transmitiré al alcalde y que él decida. De todas maneras, me parece una buena idea y la haremos todo lo posible entre todos. Muchas gracias. Thank you.